Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo directo de Entre Líneas. Ya tengo por aquí a Mark. Mark, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. Listos para, para un nuevo directo en una semana muy especial. Ah, y da, vamos a comentar la charla que tuvimos con Mariona y con Pat y las jugadas del, del Barça, que supongo que muchos de los que estáis ya por aquí, por el, por el chat siguiendo el directo, la habréis visto en nuestro canal de... De YouTube, semana especial también porque ha terminado Primera Iberdrola y porque tenemos el sábado la final de, de la Liga de Campeones, de la Champions. Así que sin esperar más, os pongo ya el menú, la alineación que tenemos para hoy. Esto, ¿eh? Empezaremos reaccionando a la entrevista con Mariona y con Patrick con algunos algunos cortes que os traemos de, de esta charla que tuvimos con las jugadoras del. Barça, el Real Madrid finalmente es el equipo que, que entra en Champions y el Atlético se queda fuera. Haremos un draft de Primera Verdola aquí entre Mark y yo, que no sé por qué nos liamos a, con estos temas. A esto, vamos a elegir dos once, no un once, sino dos once de, de la temporada de Primera Verdola. Comentaremos el ascenso de la Lama a Primera, el primer equipo que, que sube esta temporada en el grupo sur de. De reto y también vamos a repasar cómo está el grupo norte uh, con tres equipos para esta plaza para subir. Esto, previa, previa de la final de la Champions del sábado a las 7, Barça Olympique de Lyon y terminaremos con una nueva edición del juego aquí en Ficharías. Hoy os necesitamos para, para el juego, porque, bueno, como veis, pues estamos Mark y yo hoy y os vamos a hacer participar mucho en, en el juego en el juego de hoy. Uh, Listo, Mark, para todo lo que nos viene hoy. Sí, listo. Espero que también la gente del chat lo esté porque hay cositas interesantes para tratar y una de ellas, pues, eh, es el, el primer punto del día, así que hay, que hay que ir a por ello. Pues sí, porque tuvimos el placer de poder charlar con, con Patrick, con Mariona y fuimos con Mireia. Fue la semana antes de, de la vuelta de las semis de... De la Champions, por eso tampoco hay ninguna pregunta muy clara sobre, sobre la final, porque al final tampoco, así que el Barça ya había ganado 5-1, pero, pero bueno, no, no, no sabíamos si, si podía pasar algo muy. muy extraño en Wolfsburgo y, y por eso tampoco hay preguntas sobre la final en concreto, pero bueno, creo que fue una charla súper interesante. Hablamos mucho del juego. Uh, Creo que la pizarra ha gustado mucho a la, a la gente que ha visto la, la entrevista. No sé en el chat los que la hayáis visto. ¿Qué os parece? ¿Qué, qué os ha parecido? Uh, a ti, Mark, que, que también que, pues, nos hubiera gustado poder estar todos, pero no. Ya, ya sabéis cómo van estas cosas eh, de, de límite de, de gente en estas entrevistas. Uh, ¿qué, te, ¿Qué te hubiera gustado preguntarles, Mark? La verdad es que tampoco te sabría decir. O sea, um, al final creo que. Eh, creo que es, es la, la entrevista es, es muy interesante eh, porque básicamente no es, bueno, sensaciones, cómo te estás sintiendo, qué tal estás en el campo, cómo te has visto en la lesión. Bueno, no, es simplemente, ostras, cuando haces este movimiento, ¿por qué lo haces? Cuando en vez de irte para afuera, te vas hacia adentro, ¿qué espera tu compañera de ti? Eh, cuando tú ves que, yo qué sé, X lanza un desmarque, ¿tú hacia dónde vas? ¿O por qué estás mirando hacia otro sitio? Que es, es como, es una, yo creo, y con todo el respeto del mundo a la, a la otra gente, canales, medios, de todo, yo creo que es un contenido que no se ha hecho. De preguntarle a una futbolista pues sobre su papel dentro del campo pero pro en profundidad no si te gusta jugar de falso 9 o de interior eh, repito, no es, no no, es una no, cosa sí, que al final que tiene, cambio, ¿eh? tiene que haber todo o sea, todo. al final lo que somos pareja es que, que existan todos los tipos de, de entrevistas mira, aprovecho un comentario de Chai Chai que comenta sobre el audio de la entrevista. sí, o sea, tuvimos un problema, bueno, creo que ese no, se bueno, se ve se escucha claramente, sí. tuvimos un problema con con el audio, pero y al final teníamos dos opciones, o no, no emitir la entrevista por ese problema con el audio o pues emitirla como, como, como la, lo hemos hecho, que bueno al final decidimos que por eso comentamos, ¿eh? por el contenido nos pareció súper interesante el contenido que salió y al final decidimos pues sacar la entrevista siendo conscientes que el audio no es no es el mejor no es el mejor posible y sí que en futuras ocasiones lo lo vamos a mejorar Ah, os podéis suscribir, os podéis suscribir aquí en Twitch, os podéis suscribir en el canal de YouTube. La verdad, no, no lo sabéis, pero nos ayuda muchísimo. Nos ayuda muchísimo y nos va a ayudar a poder crear más contenido de este ah, cuanto más, cuantas más suscripciones tengamos. Así que venga, vamos a poner el primer corte de, de la entrevista: un corte donde escucharemos a Patri hablando de, de esta evolución que ha tenido el Barça eh, durante esta temporada en, en su. no hacer lo mismo del año pasado. Es decir, seguir en la misma línea, pero que no seamos previsibles. Al final del año pasado, al ganarlo todo, a ganar el triplete, eh, los equipos querrían, esta, querrían ganarlo, los querrían estar a, a la misma altura. Al final, eh, en lo que considera, si es, estamos igual, no nos va a servir. Tenemos que dar un pasito más porque ellos lo van a dar y, y no solo físicamente, porque lo hemos hecho y hemos cambiado mucho estos años sino también a nivel de juego y yo creo que en eh, muchos partidos se nos ha visto hacer probar cosas diferentes y a eso le sumamos pues también pues eh, la adaptación que tenemos a las pruebas y, y la forma que tenemos de ver eh, nuestro estilo de juego y de adaptarnos también a todos los momentos que, que hay en todo en los que ocurre en el partido esto no que lo hemos hablado nosotros de todas estas evoluciones que ha tenido el Barça en, en su juego esta temporada ¿no? y qué importante es que para un equipo que lo ha ganado todo no creo que también es un modo de mantener a las jugadoras motivadas de, de no, es, no es vamos a hacer lo mismo que la temporada pasada porque nos sirvió sino vale, a lo que ya hacíamos tenemos que añadir otras variantes porque los rivales van a estar más preparados para para contrarrestarnos Sí, eh, perdón, me, me he reído porque al final hemos comentado nosotros el, el problema de audio, pero bueno, aquí sí, hace la broma rebel, sí. eh, de decir que Mariona le ha destrozado <laughs> los tímpanos, bueno <laughs> son, son cosas que pasan, son cosas que pasan, pero bueno en fin, eh, la verdad es que dentro de la entrevista, yo creo que de los cortes que vamos a escuchar, eh, este es quizá el más generalista, ¿no? la, la frase que es un, es un tópico, pero que al final es real, que es ese renovarse o morir que Morir en el sentido, pues, futbolístico, ¿no? Eh, si juegas exactamente como el año pasado, pues, eh, los equipos no tienen cuerpos técnicos tontos. O sea, no tienen a jugadoras tontas. Van a saber lo que haces, van a buscar la mejor manera de contrarrestarte y quizá tardan un poquito, pero te van a acabar descubriendo. Y a la que te descubran y sepan cómo eh, contrarrestar lo que haces pues allí es donde tienes que inventarte. Por eso es importante hacer pruebas, jugar de otra manera, intentar algunas cosas, que nuevas futbolistas se adapten, que otras futbolistas que ya estaban aprendan a hacer otras cosas, pues para así cambiar sí. al menos eh, un poco tu estilo, no, mm, o, o no cambiar tu estilo, pero si no... Bueno, es mejorar. esto, añadir, añadir variantes, añadir otras, otras opciones de, de ataque y creo que también, que también lo veo muy interesante uh, desde el punto de vista del propio equipo, ¿no? Eso que te comentaba de no solo de cara a, vale, vamos a privarnos para contrarrestar lo, lo que nos propongan los rivales, sino un modo de mantener a, las, a tus jugadoras motivadas ya porque al final tienen que estar, tienen que aprender nuevos esto, ¿no? Como, vale, pues eh, cuando pase esto, intentaremos hacer esto nuevo y pues también es un modo de que la jugadora no se acomode no, no se relaje y mantenga esta esta exigencia necesaria para, para poder hacer pues lo que ha hecho el Barça, este 30 de 30 por ejemplo en en, en la liga uh, Mira, nos preguntan Bueno, ahora, mira, guardo, guardo la pregunta Guardo la pregunta potini De, de la pizarra, porque luego veremos La, la pizarra Comentarios ¿eh? en el chat Porque incluso en esta misma temporada El Barça no era el mismo equipo en diciembre que Que ahora, eh O sea, esto, ¿no? De, de que comentamos ahora Pondremos el segundo El segundo corte Que es un corte de de Mariona, de, que también me parece muy interesante lo que comenta sobre hasta qué punto se sigue el plan de partido propuesto por el entrenador y hasta qué punto es el propio talento de las jugadoras para decidir in situ en. Plan porque todas tenemos que tener la misma idea. Por ejemplo, cuando yo vengo aquí, Mapi ya sabe que yo voy a venir aquí o igual. Voy, estoy haciendo que me voy a ir fuera para que esta me venga, pero Mapi sabe que voy a acabar viniendo, o al revés. Bueno, está hablando con Mapi porque es con las el que, que se suele dar la, sí, sí, la, la situación. Pero al final sí que yo creo que un poco es por intuición y por conexiones. Al final, si Patri tiene el balón, aunque es igual que con Mapi, aunque no me esté mirando, sé que cuando me, me vaya a mover, ella va, ya sabe dónde me voy a mover. Y yo creo que pues esas conexiones y, y esa un poco talento libre de a ver qué surge, pues es lo mejor porque al final es lo más impredecible. Esto, ¿no? Les preguntamos a esto, ¿no? De, de hasta qué punto pues es importante el plan de partido. Que eh, hablaba mucho, sobre todo Mariona, habló mucho de esto, ¿no? De esta la verdad de leer el juego, de interpretar lo que está pasando, ¿no? De ya que es una jugadora que se mete para adentro, que ahora lo veré, lo, lo veremos también y lo escucharemos, de cuándo decide ir. Ir para adentro, pero creo que es interesante en el sentido de, de hasta qué punto el entrenador puede influir y hasta qué punto en este juego que tienen que tener los cuerpos técnicos para, vale, sí, hasta aquí, aquí es mi plan de partido, pero también te tengo que dar un poco de margen para, para que las jugadoras se sientan cómodas en el campo. Esa frase de, de, del talento libre es lo más impredecible ¿no? que, dice, sí. que dice Mariona. Es... Es la verdad, es, es, no sorprendente, pero sí uh, lo, lo más potente ¿no? que puedes tener. Al final, tú puedes trazar un plan de partido, pero quien está en el campo son las jugadoras y quienes se entienden mejor en el campo son las jugadoras. Entonces, tú puedes trazar una cosa, pero luego es eso. Mariona ve a Mapi que hace un movimiento y Mariona dice: Ostras, si Mapi hace este movimiento, yo me puedo ir aquí porque sé que me va a buscar o va a buscar otra compañera y yo, si voy ahí, voy a molestar. Entonces, al final, sí, el plan de partido es importante, pero aquí también vemos en esta entrevista que eh, cada una es consciente del papel que tiene y también que la intuición y la conexión que tiene con la jugadora es muy importante. Y a veces eh, nosotros infravaloramos lo de la importancia de la adaptación de un futbolista o una futbolista a un equipo, pero esto forma parte. Es decir, cuando mejor juegas es cuando te entiendes casi sin mirarte con tu compañera. La química, ¿no? Esa química entre jugadoras que al final hay casos donde sí que se produce a en el primer contacto, pero en otros, pues sí que necesitan más tiempo. Ah, en este sentido, Robot 8 comenta Engen la próxima temporada tiene que dar un paso adelante ah, de calidad y puede aportar variaciones. Ah, que, final, ¿no? Creo que es un caso Engen que a lo mejor pues, le, le ha costado un poquito más esta adaptación al juego al juego del Barça. No, y aquí hay que decir que, que y hay que buscar, esto es un poco una broma, ¿eh? pero y hay que buscar soluciones para la primera jornada de Liga, que Aitana va a estar sancionada. Perfecto, así que, ojo, sí. ojo hay, que, hay que buscar soluciones para esa primera jornada. Pero bueno, eso obviamente sí, sí, es una lo... broma. No, no estamos para hablar aquí de, de septiembre del año que viene. Ya, yeah, y lo de la pizarra, la verdad es que les gustó mucho. O sea, les gustó mucho. Um, Nos si dijeron que la, era la primera vez que les traían una pizarra en una entrevista y bueno yo creo que se las ve cómodas con la pizarra al final no para creo que también facilita para que todos podamos entender lo que están Ter lo que están explicando ah pues facilita el tener la pizarrita con las fichas y bueno, la verdad es que lo cuentan lo explican súper bien o sea tanto Mariona como como Patri lo, lo cuentan lo cuentan súper bien vamos a poner otro corte otro de de Mariona, donde viene a contar esto, eh. Cuando ella se mete por dentro, en qué momento se mete por dentro, por qué y qué. intentan buscar con esta. Con esta jugadora extra jugando. Jugando entre líneas. Uh, por detrás de, de la línea de medios rival. Her somos muy buenas en espacios reducidos y, y que es lo que nos hace fuerte como equipo, pero para poder generar este espacio, lo primero que necesitamos son jugadoras que también pues fijen aquí atrás para que nos puedan generar a, 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 al resto este espacio. Al final lo que buscamos es si ellas tienen tres en el medio y nosotras también pues buscar esa superioridad y ahí es cuando pues no, o yo desde fuera o Jenny si es la que está de nueve y está estira, pues es eso siempre intentar que estas dos jugadoras fijen al máximo de gente posible de aquí atrás y nos puedan generar este espacio y al final después es un poco intuición muchas veces de decir yo sé que Mapi está conduciendo aquí y está mirando aquí al pase con Alexia pero que en el momento que yo venga aquí ella ya me está viendo y después pues aparece Patri o Alexia para, hacer, para jugar de cara pero yo creo que es, que es un poco por intuición y que muchas veces lo que me permite recibir dentro es que, claro, si vengo aquí, la lateral me va a seguir, pero si vengo aquí, igual ya no me sigue. O sea, muchas veces es como extremo izquierdo, pero en la zona más de media punta incluso, pues poder estar sola porque obviamente estas jugadoras están fijadas por nuestro medio del campo mágico. Luego hablaremos ¿eh? de esta importancia, de la importancia de, este, de esta cuarta jugadora por dentro cuando hablamos cuando hablemos de, de la final de, de Champions de este, este sábado, pero esto, ¿no? de todo en los momentos de que no es solo ir, es ir voy para adentro, sino cuándo voy para adentro. Tener entrenado esto, de que no solo ella, no solo la central MAPI, en este caso que Mario ha hablaba mucho de, de MAPI, sepa cuándo se meterá adentro, sino al final que todas las compañeras generen este contexto. Sí, y también eh, al final en esta respuesta se ve la importancia de esta eh, ocupación de espacios. Es tan importante cuando quieres desarrollar el juego de la, de la manera que lo hace el Barça. Y también, realmente, para otros equipos. Es decir, cuando tú juegas en cualquier equipo, la, la, la ocupación de espacios Correcto. es importante. No vas a, a tener en, en el mismo rectángulo de juego, no vas a tener cuatro jugadoras. O sea, eso te va a perjudicar claramente. Entonces, es importante eso. Pero yo me quedo de esta respuesta, ya que ya hemos hablado y hemos comentado lo de la intuición. Me quedo con esa última frase que dice: Bueno, y ahí ya entra en juego nuestro sí. centro del campo mágico. Que bueno, que obviamente para que salga bien el plan de partido, tienes que tener jugadoras de muchísima calidad. Y en este caso, pues, Barça la, las tiene. Sí, y yo también, o sea, es de De ¿no? la responsabilidad de las jugadoras que están lejos de la pelota para, para que las que están cerca puedan tener esa intuición, ¿no? De esto que comentabas ahora, Marte de, de ocupar unos espacios, sobre todo la importancia de las que están lejos. De que, que, no, que no se acerquen al balón, sino para mantengan esa, esa amplitud, esa profundidad, y así pueden generar esos espacios para que, no lo que esto, la intuición, el, ¿cómo, ya, ¿cómo lo ha dicho? El libre, ya no me acuerdo cómo... Como hemos comentado. Sí. Era, el, era ah. el talento libre. El talento libre, esto, para que pueda aparecer el, el talento libre, ¿no? no puedes tener 11 a la vez talento libre. O sea, tienes Exacto. que... Hay pues, bastantes que tienen que estar haciendo el plan de partido para que una, dos, tres, en aquel momento puedan, puedan aportar el talento libre, ¿no? Que, y que no, que no tienen que ser siempre las mismas tres, sino depende de la situación, pues necesitas es que sea una u otra. Pero, pero si sí, no esto de, de, de entrenarlo. Y, y el último corte va también en, en la misma línea, ¿eh? De, en este caso, habla Patri y habla de, de un aspecto que hemos destacado mucho con ella, de esa capacidad de recuperar en, en campo contrario. Dana ya sabe que va a estar aquí con, con central, pero yo también le hablo mucho del qué tapar. Porque claro, yo igual a esta jugadora o a Alexia esta jugadora también se está pendiente, eh, no llevo. Esto está. Yo igual a esta jugadora no llevo. Hay veces que, pues, momentos que puedo saltar, temporizar. Pero entonces le puedo decir, si se viera aquí, que tape un poco aquí y así yo me encargo un poco más de esta. En este caso. Si no, Alexia va a estar en intermedia aquí, porque aquí que te un varón es muy difícil si te ventan este. Correcto, sí es Si giran complicado. el juego, pues la Alexia salta y yo... Esto, quería sacar de este corte la comunicación, ¿no? Lo importante de... de... De informar a las compañeras que tienes delante en este caso, ¿no? Cuando estás presionando en campo contrario, ¿no? De importancia de, de, de pivotes. Me, ya sea una, sea doble pivote, centrales, laterales con las extremos, ¿no? Que, que les comuniquen que quieren que les tapen. Para ayudar a su acción. ¿no? Al final, cuando saltas a presionar, siempre dejas mu muchos espacios. Los equipos que van a presionar arriba. Hay espacios en algún sitio, seguro, pero si las que están saltando cerca de balón pueden. Eliminar líneas de pase, pues esto facilita el trabajo de, de Patri. Patri destacó mucho esto, ¿eh? De que, que una de sus grandes virtudes, que es esta capacidad de recuperar balones en, en campo contrario, que tiene mucha ayuda por parte de sus compañeras, de los movimientos de, de cómo presionan sus compañeras. Sí, es, es justo lo que comentas. Al final, yo tampoco voy a añadir mucho más porque. Este, este corte de audio es básicamente el hablar de la comunicación y, sobre todo, lo vemos en, en términos de, de presión, que es lo que comentaba Patri. A veces, cuando depende de dónde esté el balón, salta a la interior derecha o salta a la interior izquierda. Eh, luego, Patri sabe dónde puede ir, sabe qué sitio queda más libre. Al final, en muchas situaciones de estas, lo que más importa es la comunicación y, y, es, y volvemos un poco al tema de la intuición. Una puede intuir eh, el balón va a ir hacia allí, o esta jugadora va a hacer este movimiento, y, y las otras dos, en este caso mediocampistas, pueden cubrir esa, esa falta o ese espacio que deja libre la jugadora que ha, sal, que ha saltado al corte, ¿no? Pero bueno, eh, la importancia de la, de la comunicación es, es, este, es este último audio que, que nos deja, Patrick, clarísimo, que. Por muy buenas que sean, si no están en constante comunicación entre unas y otras, no, no van a triunfar. Sí, sí. Bueno, esto, ¿eh? Queríamos también agradecer el apoyo que, que ha tenido este vídeo. La verdad, estamos súper contentos con la, la reacción de nuestros seguidores. Uh, bueno, es el. En un día es el vídeo ya más visto de nuestro canal en, en YouTube. Uh, tampoco esperábamos lo contrario. No vamos a engañar. No, no vamos a engañar. Claro. Ah. Lo, que, lo, que obviamente, lo que obviamente no esperábamos es eh, que Mariona nos dejara la frase que, bueno, que Mariona no escoja tampoco. Correcto, sí, esto es el. el... <laughs> esto fue un momento muy divertido. El... Eh, si no. alguien está en el chat y no ha visto la entrevista, no lo he puesto por eso. Solo, que, vayan, por esta frase. que vayan a YouTube y, y lo vean, sí, sí. Ah, esto de, y, y sabrán por qué, por qué Mariona dijo, dijo eso y también otras, otras respuestas muy interesantes que nos dieron. Y bueno, dejaremos ya la, la charla con Mario y compatri y Marc. Entramos en, en el final de primera de Verdura, primera de 21-22. Una última jornada que tuvo estos resultados. Empezamos por los dos que tenían más importancia, que son el 2-1 del Barça contra el Atlético de Madrid, el Real Madrid que ganó el Villarreal. Luego obviamente lo explicaremos o lo, lo, lo hablaremos más a fondo. Y, y bueno, eh, la significación de estos resultados que el mandan al Real Madrid a, a la Champions en tercera plaza, luego eh, la goleada de la Real Sociedad contra el Alavés en el Real Arena, no en Zubieta sino en el estadio grande del club, la verdad que, que una maravilla tanto de situación de partido como de partido de las de Natalia Arroyo, luego los dos resultados muy muy sorprendentes, con este Ibar 5 Valencia 1 y Betis 1 Rayo 3, los dos equipos ya descendidos ganando en sus últimas jornadas en primera división. Luego también dos otras sorpresas, el Levante ganando 4-1 al Granadilla, no, equipos que no se jugaban nada, Atlético Club y Sevilla tampoco se jugaban nada, pero ganó el Sevilla 1-4. Y luego ya este último resultado que queda, este Sporting 2, Madrid Club de Fútbol Femenino 0. Y mira, ya que lo dice Silvia, lo vamos a destacar: 10.287 personas en Anoeta. La verdad que, que una maravilla de última jornada. Yo creo que por cómo fue todo, el mejor partido de la jornada, por ambiente, por resultado también del equipo local, pues se vivió en, en San Sebastián. Sí, sí, la verdad que muy contentos también de esta. Bueno, no de esta actuación de la Real de. También porque hizo un partidazo, pero esto, ¿no? De, de, de abrir a Noeta y que más de 10.000 personas fueran en fueran el partido. Pondré muy rápido la clasificación que queda así, ¿no? Con el, este movimiento destacado de la última jornada del Real Madrid, adelantando al Atlético de Madrid para entrar en, en Champions. Um, bueno, con un penalti. Es que al final podemos podemos estar eh, hablando de este sí. penalti o de un penalti la semana pasada Correcto. o de un fuera de juego hace dos semanas. Ahí hay un problema endémico en el fútbol femenino y es que yo creo que lo, estamos, lo, lo podemos valorar todos de manera igual y es que el arbitraje no, no está bueno, al que nivel... Tiene, tiene, que mejorar, tiene que mejorar, tiene que mejorar. Sí, sí, tiene que mejorar y yo honestamente... Eh, y si que alguien piensa lo contrario pues eh, lo siento mucho pero yo estoy absolutamente en contra de cualquier teoría conspiranoica y creo que las colegiadas en este caso pues se equivocan de maneras distintas correcto o sea... y a veces te toca al recibir a veces no te toca al recibir y aquí yo lo siento mucho pero no no entro en se equivocan más a favor de x y mira es que Hablábamos de primera Iberdrola, pero mira, eh, si hablamos de penaltis esta semana, lo dice Silvia. Sí, sí. Lo iba el, a en el partido ahora. del Zaragoza contra la Lleida, que también. Eh, es que. Bueno, es un punto de mejora general, sí, sí, sí. general. Así ah, que, o sea, tarde o temprano se tendrán que poner serios. Porque si no, al final va, va a ser perjudicial para. Eh, no, no para un equipo sino para el producto en sí o sea para el producto como espectáculo va a ser va a ser va a ser perjudicial ah, en este pero pero bueno al final el Real Madrid consigue el objetivo sufriendo más eh. de lo que creo que se pensaba cuando cuando planificaron la temporada ah. Yo personalmente creo que el Real Madrid, hoy no haremos flechitas, pero bueno, para mí sería una flechita para abajo de la temporada, porque sí que entra en Champions, pero creo que era una temporada donde tenía que intentar ya ser el segundo mejor equipo de la liga y no lo ha sido. Ah, y el Atlético de Madrid que se queda fuera de Champions por segunda temporada consecutiva, una temporada donde se le van las tres capitanas. Vamos a ver la reconstrucción en el Atlético como... ¿Cómo va? Sí, ese, ese es un punto, un punto a, a destacar de la jornada o de la temporada, ¿no? Es eso que no haremos flechitas arriba o abajo, pero yo creo que sí, que, que el Real Madrid es verdad que podemos hablar en positivo porque remontó esos 15 puntos que le distanciaban del Atlético de Madrid para entrar en Champions. Sí, sí. Pero sí que es verdad que a nivel de sensaciones no deja las mejores. Ganó 0-1 en el campo del. perdió eh, 3-1 contra el Sporting de Huelva, ganó 0-1 en el campo del Rayo. 1-0 contra el Villarreal, también 1-0 contra el Madrid Club de Fútbol Femenino, 0-0 contra el Valencia. No ha, no ha acabado bien la temporada. Ojo, que el 25 de mayo puede dar una sorpresa y clasificarse para la gran final de la Copa de la Reina. Puede pasar perfectamente. No lo estoy descartando. Pero este final de temporada ha sido un poco hacia abajo de las de, de, las de Alberto Toril. Que es verdad, con David Aznar se empezó mal. Alberto Toril. Cogió el equipo y le dio sí, un en el, en, el, en el caso de los entrenadores sí que sería muy claro de ahí taznar flechita abajo, toril flechita arriba, en este sentido. Sí. Por lo que hace a resultados. De... En este caso, en este caso sí, la verdad. Luego eso, el tema del Atleti. Eh, quiero destacar una cosilla, y eso sí, me lo permitís, que se ha hablado mucho de este pasillo del de de Atlético de Madrid y también del barça Melanie. Yo me gustaría comentar un detalle que me fijé, y es que el cambio vino justo cuando el Atlético había marcado el 2-1. Entonces todavía se están jugando la Champions. Algunas futbolistas del Atleti se quejaron de que todo el equipo azulgrana fuera a hacer el pasillo y fue Amanda San Pedro que llamó la atención a las jugadoras y dijo eh no, todas aquí. Yo creo que eh, es un detalle que no hay que, que, no hay no, y, que pasar por que... alto porque es un gesto muy, muy bonito de Amanda. Ojalá no se pierdan estos gestos, Marc. Exacto. O sea, es que ojalá no se pierdan ¿sabes? Ojalá se mantengan a medida que la esto no que hablamos ahora del que el producto a nivel espectáculo vaya creciendo además es que hemos tenido un caso muy claro con el pasillo de... en el fútbol masculino de si el pasillo sí si el pasillo no del Atlético de Madrid al Real Madrid y es que es... o sea son dos imágenes totalmente opuestas eh... sí, sí. es lo que dice un equipo que se está jugando entrar en Champions y y su capitana sí. tiene la capacidad de hacer este gesto. De, bueno, al final también. Luego vimos también, ¿no? Al final del partido, pues la imagen de Virginia Torrecilla, ¿no? También, ¿no? Con el tuit luego, ¿no? Miendo, Así, sí. Lo tenía que devolver. Bueno, esto, esto, espero que no. Espero que no se, que no se pierda, que, que, sí, pueda, sí. que se pueda mantener. Y sí, son, son detalles que yo creo que son flechitas para arriba. También, eh, o sea, me hizo mucha gracia la pancarta en en Lezama. Eh, que puesto árbitra, no pites el final, que se nos va van esas Jimber. <laughs> o sea, detalles de este tipo a mí me parecen, la verdad, muy, muy, muy buenos, muy maravillosos, la verdad. Yo, yo espero que no, que no se pierda. Y mira, Chay Chay pregunta: ¿Cómo supiste lo de Bon Pastor? Bueno, aquí vamos a, vamos a revelar las trampas que se pueden hacer de vez en cuando. Había periodistas franceses en el Johan Cruyff, hablamos con ellos y nos dijeron que habían viajado, eh, que estaban en el Johan, nos las. Nos la señalaron. Sí, mira, ahí están. Ah, vale, gracias. Pero sí, sí, eh, fueron periodistas franceses que nos, eh, nos indicaron que, quién había ido. E hicimos un poquito la trampa, pero bueno, luego, luego lo pusimos porque, mira, es interesante. Y también en el palco, siempre en el palco. ¿En, en qué zona? Siempre están en el palco. Eh, pero eso. Eh, es importante, yo creo, también ver estos detalles. De competitividad, porque sí, puedo estar en casa, pero no, viaja al partido, va a ver al rival, porque le interesa saber cómo juega el rival para preparar el partido de la mejor manera posible. Y creo que la verdad es que es una, era, fue una grata sorpresa la presencia de, de Bon Pastor. Pues, Mark, ha llegado el momento. Sé que no quieres, vamos. pero ha llegado el momento. A ver. Vamos a Bueno, ya. Lo, ahora lo que vamos a hacer ahora es un juego a. Um no sé por qué nos liamos con estas cosas uh, porque decimos bueno va vamos a escoger el once de la temporada y Mark dijo ¿por qué no hacemos un draft uh, sure. bueno para gente que no sepa qué es un draft un draft es en, en los deportes de Estados Unidos no escogen pues todos los equipos escogen a, a los jugadores jugadoras que salen de de la universidad uh, y al final pues va por orden no vamos van escogiendo uno pues el peor, normalmente van del peor equipo al mejor, pues empieza el peor y, y a partir de aquí pues escogen los jugadores o jugadoras que salgan de, de las universidades. Nosotros aquí lo que haremos es un. esto. Mark escogerá su 11 yo escogeré mi 11 Hay un condicionante que a mí me. me mata. Que es solo podemos escoger dos jugadoras de un mismo equipo. Y. Y no hay ningún condicionante más, pero bueno, porque este ya es, ya es suficiente. Ah, así que... Solo ahora necesitamos vuestra ayuda porque voy a crear una encuesta para decidir quién empieza primero, ¿vale? O sea, voy a poner la encuesta aquí que, con dos opciones, Mark Pera, y el que gane va a ser el primero en, en escoger. Ah, no sé si me, no, me, no me olvido nada, ¿no? No, no, no te olvidas nada. Luego ahora veréis las imágenes. Eh, Pera y yo escogemos eh, formaciones distintas. Para, para el draft, eh, ahora lo veréis. Pero bueno, primero os dejamos la... Os damos la palabra a vosotros para que escojáis o elijáis quién puede empezar. Está, yo está. tengo muy claro cuál será mi primera elección, si tengo la suerte de hacerla. Esto va a ser una locura, Mark De momento voy ganando. Eh, Potini, perdona, eh, Potini, de, de dos del mismo equipo. Solo dos del mismo equipo se pueden escoger. Si no, empezaríamos. No, pues yo quiero... Uh, Cuatro del Barça y cuatro del Madrid y, y, y también de la Real. ¡Hala! O sea que la que. O sea, si marque escoge a Alexia, yo ya no puedo escoger a Alexia. E Exacto. O sea, ya queda y, luego, so Dios. y luego, si yo escojo a Itana, a como ver, tengo a vamos, a Aitana, empatados, pues... vamos empatados en la encuesta, por favor, votad. No podemos empatar. Vean <laughs> pocos segundos. Sí, Verdola, hacemos mejor 11 de la sí, temporada primera, de primera. Marc, vamos a empatar, tío. Vamos a empatar, ¿eh? <laughs> y en una remontada final has ganado tú en el último segundo. Bien, bien, bien. Así que vamos allá. Uh, creo que se nos va a ver un poco distorsionados ahora, no sé por qué. Pero bueno, es tema de, de la tecnología. Bueno, no pasa nada. Estamos, vamos a estar... Espera, que estamos al revés. Yo voy a la Perfecto. derecha y tú vas a la izquierda. Yo quiero dar las gracias al chat por este sueño. Gracias por votarme. Prometo no defraudar. Yo... Bueno, sí, igual sí. Eh, pues igual mira, sí, con, bien, con bien. mi primera elección, mar de formado ¿tú sabes... en horizontal. <laughs> sí, con un 4-3-3. Exacto, con un 4-3-3. Todo el mundo que me conozca, me haya seguido un poco y me escuche hablar, sabe que hay una futbolista que yo elijo por encima de todo. Juega en el centro del campo y es Patrick Jarro. ¿Seguro? ¿No, ¿No quieres cambiar? No, 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 no mi primera elección es Patrick Jarro, o sea, ya eh, de manual. No, es que me da, me da igual, yo Patrick. Yo Patri. Patri. Sí, o sea, ya sí, gastas, sí. gastas una del Barça, ya, ¿eh? Sí, 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 sí. Gastas una del Barça ya aquí, ¿eh? Patrick. Um, vale, pues vamos allá. Pues ahora escojo yo. Bueno, pues yo... Uh voy a escog... y ojo 343, voy a escoger a esto es surrealista que ninguno de los dos escojamos a Alexia de primero pero bueno no pasa nada hemos venido a disfrutar yo también tiro por el Barça lo pone en el chat Graham de extremo derecho ah, bueno mira Graham de extremo derecho no no voy a hacer no voy a hacer el feo no voy a hacer el feo y como las del Barça suelen volar pues mira eh, voy a elegir otra futbolista del Barça. Y yo juega es que... atrás. Juega atrás. Yo, yo es que tengo que decir que para mí, en la construcción de, de un equipo como entiendo yo el fútbol, es verdad que no hay posición poco importante, pero la más importante está en el centro del campo. Así que yo me voy a me voy a Alexia. Venga, interior, interior izquierda, ¿eh? Alex, llegará, esto ya aviso, llegará un punto que esto empe, empezará a ser magia, ¿eh? Las posiciones, alguna, bueno, será sí, interpretación sí, libre, ¿no? Me da mucha rabia no acordarme de la frase de Mariona porque me ha gustado. Talento libre, ¿no? Llegará un punto libre, donde ejemplo. el talento libre de Mark y el mío empezarán a florecer para terminar de. Tendría que ser una de cada equipo. tú sabes lo. De... Pero Alberito, o sea, si ya con dos de equipo ya es difícil, una de cada equipo es locura vale? máxima. Es Que yo llevo dos y pera uno. Espérate cuando llevemos ocho cada uno. Voy yo, ¿no? Eh, sí, vas tú. Pues venga, vamos allá. Um, como ya no puedes escoger más del Barça, me claro. guardo la segunda del Barça yo. Y voy a. Voy a la portería y escogeré a. A misa, a la portería de Madrid. Portería del Real Madrid, bien, bien, voy a perfecto. escoger portería. A ver, aquí, misa. Yo tengo que decir que creo que en líneas generales hay complicación en la posición de lateral. Pues sí, en el, pues fútbol, sí. En el fútbol, por lo tanto, mi siguiente elección en la banda izquierda va a ser Nuria Rábano. ¡No, cabrón! Sí, sí. Nuria Rábano a la izquierda, yo ya me la quedo. Porque, mira. Esta, verdad... Si hubiera estado... Mireia ella. Vamos. La, la fichaba seguro, Mireia Nuria Rábano, eh. Bueno, eh. es que, a ver, voy, ahora voy, ya voy a empezar a mirar, eh. Por aquí. Yo, yo estoy muy contento de momento. Muy contento. Mira. Voy a escoger, uh, antes que me la quites, media punta, Nerea y Vale. No, no la pasa querías. Nada. Estamos, estamos bien. No estamos la querías. Bien. Estamos bien, ¿no? Estamos bien. Pongo Nerea, ¿eh? No es muy largo esto. Venga. Yo voy a estrenar el casillero del Real Madrid. A ver si me, voy me, la, a me, elegir... la, me la vas a quitar. Me la vas a quitar y, y no. No, no, no te, yo creo que no te la voy a quitar. Pero voy a elegir a Atenea del Castillo. No, vale, vale, vale. La tenía como segunda opción: extremo derecho. Eh, no, izquierdo izquierdo, izquierdo. izquierdo. Sí, sí. La derecha, yo, tengo, yo ya tengo una persona elegida para la derecha. Que espero que no me la quites. No, sí, yo ya tengo a Hansen. Ah, es verdad, pues yo estoy tranquilo. Ya para la derecha estoy muy tranquilo. Con esta llegamos casi a la mitad, ¿eh? Con selección. Vale, a ver. ¿No? Ah, no, 4 eh, y 4. Me está gustando, ¿eh? Pensaba que sufriría ah. más. De momento me está gustando. ¿Cómo funciona? A ver. Um, pues vamos allá. Uh, voy a escoger. Alguien de atrás. Uh, voy a escoger. Mira, vamos aquí. De central voy a poner a Laia Alexandri. Laia, oh por Dios. Esta, esta no me ha gustado a mí. ¿La tenías? Eh, hey, hombre, por supuesto. Eh, se, déjame hacer un apunte. Eh, Yasnini. Eh... Que quizá no, que quizá no lo no, no, no hemos dicho bien. Eh, solo podemos dos por equipo. Entonces, Pera le queda una del Barça. Yo ya tengo las dos del Barça, así que yo no puedo escoger a más futbolistas del Barça. Pero eh, por otro lado, y que puedo escoger, por ejemplo, a una central que a mí me gusta mucho, que ha tenido problemas de lesiones esta temporada, pero que a mí, pues cuando está bien creo que es una central de muchísima proyección de ahora y en adelante y es eh, María Méndez del Levante mira mira Jordi ¿eh? ¿cómo la ha clavado cómo la ha clavado sí sí efectivamente eh? Méndez de qué la quieres a la derecha o a la izquierda ¿Dónde? mira dónde don, tú quieras espera te dejo te dejo escoger <laughs> vale ah, claro. bueno o sabes que nadie va a escoger a paños no no, no, es que es la es, es cosa de dos por, dos por equipo, o sea. O, por ejemplo, o Aitana o Marten se quedan fuera, o Aitana o Mapi, o sea. Ya, ya, que... ya, ya. Ya, 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 ya. A ver, ¿por dónde me puedes pillar? Uh... A ver, del de Madrid tienes a una, ¿no? Solo. Real Madrid sí. y Real Sociedad tienes una también solo. Sí. Real. En Madrid tengo a Misa solo. Mira, voy a poner a una ¿Qué? de las Leti. Que bueno, es. Aquí empieza la magia un poquito, eh. Vamos allá, ¿eh? Es, es un once ofensivo el mío. Porque voy a poner a Sheila García al lado de Laia Alexandri. Aquí. Necesito, necesito gente, gente rápida atrás. Para correr para atrás. Eh, hay gente, por cierto, en el chat diciéndome que puedo escoger portera. Y yo tengo que decir, como Pera ya ha escogido portera, yo la portera la voy a dejar la última. Ya, Jordi se tanto... la estás poniendo de lateral. Bueno, así la lateral con defensa de 3 no sé yo. O sea, con defensa de 4 es clarísima, pero de 3 tres... Pero ahí está. Yo, por si acaso, y aquí va a ser un poco invención, porque es verdad que juega más a la izquierda. Pero yo completo mi. Voy a completar no, mi centro no, del no. campo. No, no. Voy a acabar el Real no, Madrid. No. Y Maite Oroz se viene vamos, a mi equipo. Vamos, bueno, vale. No, no, Claudia Zornoza, no, no te preocupes, ya te la dejo. Ya yo me que quedo no, con Maite Oroz. Ya sé que no te gusta mucho. No, no, no. Pero no, no, voy a completar mi interior. Es que un, ce... o sea, un centro del campo, Alexia Patri y Maite Oroz, vale. O sea, por Vaya favor, jugonas, eh, ¿no? Yo aún no favor. tengo a nadie. No he escogido a nadie en medio campo. Vale. Pues venga, yo voy a completar mi línea de atrás. Voy a escoger a Pisco, de Granadilla. Para esa, completar esa esta línea. Pisco, aquí. Para completar esta línea. En el chat comentan que tengo seguro a Zornoza y Tana. Puede ser, puede ser. No digo nada, puede ser. ¿Cuántas nos quedan? Cinco. ¿Hemos pasado la mitad ya? Sí. sí. Hemos pasado la mitad. Te tengo que decir que no me pensaba que completaría portera y línea defensiva lo primero, ¿eh? Yo estoy dejando un poco vacías, vacía mi defensa, pero bueno, vamos a ir a, a por los goles, que como ha salido una del Granadilla, pues yo me voy a escoger a, a otra del Granadilla, y mi delantera centra es Cristina Martín Prieto. En. Martín, no, va, va, ya no sé, ¿va con guión? ¿Va sin guión? Sí, sé. sí, va con, guion, va con guion, guion, Martín, Martín. Prieto. Vamos allá. Martín Prieto, punta Pichichi, de Mar. Exacto. No pondrás a Heise de extremo derecho, ¿no? No, no, no. Yo para el extremo derecho tengo clarísimo quién tengo, y me da igual lo que me digan. ¿Pero es invención o no? Es mucha, es invención no, no, de no, las no, grandes. No. A ver, yo honestamente pienso que invención no es. Que quizá ha jugado más centrada, sí, pero veo la yo, por las características la veo, la veo en banda derecha. Eh, te comentan de mi alineación que va a defender Laia sola. Bueno, sí, y eso, pero... y eso si Laia no le da por coger el balón y empezar a conducir, que no se descarta tampoco, ¿eh? Tengo, mira, ya yo ya pido chat a um, mi, mi director deportivo escucha ofertas de pivote. Ya ya lo, de, lo dejo por aquí. <laughs> Se escuchan ofertas de pivote. <laughs> por si alguien quiere colaborar con mi con mi 11. Venga, pues vamos a um, extremo, izquierdo, extremo izquierdo, voy a elegir Voy a completar. Voy a, a utilizar mi segunda elección del Real Madrid y voy a poner a Olga Carmona. Extremo izquierdo. <laughs> Claudio Zornota se queda libre. Correcto. <risa> 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 bueno, pues, pues sí. Sí, sí. Era Maitane, pera, dicen. Maitane ya, pero Maitane ya no puedo. Maitane ya no puedo. Mark, te queda extremo derecho que dices que tiene una sorpresa, la otra central, sí, sí. una lateral derecho y, y portera que has dicho que la dejarías por, para la última. Sí, sí, Tienes sí. claro tu o sea, siguiente aquí, elección del draft. Aquí primera sí, si ever, si ever, hiciera, ever entre líneas. Si, si hiciera trampas, no, no. Que, que no las voy a hacer, pero coge? si hiciera trampas, eh, pondría pierna cambiada a Carmen Menayo. Porque es Carmen Menayo es lateral izquierdo, pero yo, e izquierda, pero yo he elegido a Nuria Rábano. No voy a poner a Carmen Menayo al lateral derecho, pero lo que sí que voy a hacer es copiar la defensa de la Real Sociedad y porque ha hecho un temporadón y creo que se ha destapado un poco, Emma Ramírez a la banda de la derecha. Bien. Muy bien. Taichai <laughs> chay me dice que ponga a Ona que está con el Levante. <laughs> no, a ver, creo que no cuenta. Pero no es mala, no es mala. Uy, 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 no sé qué he hecho ahora. ¿Iba para que cuadre esto un poco mejor. Vale. Ah. Bueno, va ah. okay. Aitana. Por cierto, por cierto, que hay que comentar: la gente igual nos va a matar porque no hay el enlete. No hay Lete, o sea. Ya, ya, ya. Pero bueno, si no nos... pasa nada. Mark, no nos pasa con... nada. Mark, Yo, Mark, eh... mira, nos, puede, nos pueden matar por muchas. Pero si son tan sí, valientes que lo hagan ellos. Mira, en Twitter, en Twitter, arroba entre líneas FC, Exacto. podéis enviar vuestro once con este condicionante. Once solo escogiendo a dos jugadoras por equipo. os podéis enviar allí. La Zamora y no la escogéis, os estáis ganando un hate. Sí, 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 pero mira. <laughs> es que tengo, tengo tanta confianza en mi equipo que no van a llegar. <laughs> Te toca. ¿No te toca a ti? A mí me quedan dos, a ti te quedan tres. No, yo he puesto a. No, tú te quedan tres, te quedan extremo derecho, central y portera. Es verdad. Ah, es verdad, ya, ya he escogido a Aitana, ¿eh? Así de. Sí, ya está, ya Aitana, ya, ya, ya. De... Y pienso, pienso vale. las otras tres. Pues. Eh... Esta, esta elección. Y me, me, me permitís, sí que hago un poquito de trampa, porque no, lo voy a, no la voy a escoger. Depende, por, ya, ya te, te aviso. No, 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 cómo... la voy a escoger, no la voy a escoger por nivel dado esta temporada, sino por, por el nivel que daba esta futbolista cuando estaba sana y no sufría lesiones. Porque yo, de verdad, en mis años viendo fútbol femenino, una de las futbolistas que me ha gustado más ha sido en la posición de central Paula Nicard, que todavía está en activo, más o menos. Más o menos. Se ha retirado, se retira, pero yo de verdad, cuando estaba sana en el Valencia, a mí Paula Nicar me parecía un escándalo de central, pero una, una absoluta maravilla, de verdad. Eh, es cierto que quizá un, hago un poco de trampas, así que si, si el chat lo, lo, lo dice, luego escogeré otra central, no tengo problema, pero de momento hago esto. Vale, a mí me queda una de la real para escoger que va a ser mi pivote, que va a ser iris. Voy a poner a iris de, de pivote. A ver. ¿Eh? Iris. La real. Por aquí comentan que tu once me da un baño. Bueno, esto, lo <laughs> ver, ¿eh? esto lo tendríamos que bueno, ver, ¿eh? Bueno, y espérate, espérate que no, no tengo todavía mi, la, mi extremo derecha. Bueno, que va bueno, la, la a viene. jugar contra Pisco. Exacto. Pues venga, dale. ¿La no, dejas a para la última o la escoges ya? Sí, sí la dejo para la última. Eh, como también quiero meter otros equipos, no quedarme con, con los mismos. Eh, aunque bueno, ya he metido una futbolista del Sevilla, voy a meter otra. En este caso va a defender bajo palos. Que también creo que es una jugadora que cuando está bien. Es una portera descomunal y es Esther Sullastres. ¿Eh? Creo que además, por cierto, esta temporada con Cristian con Toro lo ha hecho muy bien. Ha acabado, ha acabado el, el año a un, nivel, a un nivel altísimo. Y a mí, ya te digo, es una portera que lo pasó fatal con, con una grave lesión, que se recuperó, que jugó en el Deport, estuvo en primera con ellas. Ahora está el Sevilla es una futbolista que además lo tiene muy claro y yo creo que es una, una portera con un talento, un talento muy muy grande y de las mejores porteras de primera división y mira por hacer un poco más de juego también tenía aquí de opciones con lo que me quedaba pues a Zalman del Betis que creo que también ha hecho una gran, gran temporada Patricia Larque es verdad que el rayo ha bajado pero sigue siendo una, un seguro en portería por, por así decirlo de depende del día que tenga eh, en el Madrid Club de Fútbol Femenino también se defienden bien en portería, pero eso también es, depende del día que tenga. Y bueno, eh, me he decantado al final por estar suyas Voy con la delantera, Marc. Con la Entiendo. delantera creo que, no, que hay pocas dudas. Um, una de las dos máximas goleadoras de la temporada. En primera hora, voy a poner a Geise. El Club de Fútbol Femenino. Ya sé que va a días, pero... pero. A ver, ha marcado 20 goles esta temporada. Creo que tiene que estar en. En el vale. 11 de. En el 11 de... de la temporada. Nos queda uno. Dicho una esto. Una jugadora cada uno. Yo esto, he ido haciendo el... la broma de que mi última elección va a ser aquí sorprendente o quizá no se la espera la gente, pero bueno. Ahora iba, iba a decir Yo, torrejón de extremo quiero, derecho, pero no puedes. De quiero, dejar, quiero dejar eh, al chat unos 30 segundos para que intenten adivinar jugadora o, si no, equipo. Si el vale. chat eh, quiere eso, no, no hacemos encuesta, simplemente comentadlo. Eh, equipo vale, vale. o jugadora. Aprovecho. Eh, si, habéis sido, si habéis sido seguidores de Entre Líneas, igual, igual lo acertáis. Os digo, os digo una cosa: no puede ser, ojo, ¿eh? No puede ser jugadora ni de Real Sociedad, ni de Real Madrid, ni de Sevilla. Y ya está. Dicen, Eva Navarro. Eva, Eva, Navarro, Navarro, de, de Levarte, no es. Eva Navarro. No es. Eva Navarro mí, no es Eva Navarro. También comentan que yo jugando con Geise, voy a jugar con 10 todos los partidos. Ya, por eso necesito una más ya por allí. Por eso el rombo en medio. Ni Barça, ni Madrid, ni Real Sociedad, ni Sevilla. Ah, no es mala eh Alba redondo no es mala no es Alba Redondo ¿Es el, ya te digo que... es el Levante no es del Levante es el Levante es el Levante pues voy a dar otra pista voy a dar otra pista es fichaje de mucho futuro para la, para la alineación ah para tu alineación bueno y para claro para el equipo donde juega también exacto exacto ah ah creo que la tienen eh ese. Si, Salma, alguien ha seguido, Salma, si alguien ha seguido entre líneas. Si alguien ha seguido entre líneas, sí. sabe perfectamente sí, que Silvia, en Silvia, mi extremo Silvia, derecho, Silvia dice sí, okay, no. En mi extremo derecho va Salma para Yo ahí esa posición para ella, de verdad. Es, es una futbolista que, que, ahora hablando ya más en serio, yo esta temporada la puse como futbolista revelación, sabiendo que tenía una lesión que se estaba recuperando de una lesión grave. Yo la puse como futbolista revelación. Tardó más en recuperarse de lo que todos esperábamos, pero cuando ha jugado se ha visto que tiene un talento increíble. Obviamente, siguiendo el fútbol femenino, ojalá se decida por el fútbol cuando tenga que hacer un salto más grande. Si quiere seguir jugando a dos bandas, oye, adelante. Yo lo que sí que le pido es que no elija solo el atletismo porque también quiero verla jugar en y disfr quiero disfrutar de, de su juego en un terreno de, en, un, en un verde en el terreno de juego y a mí ya te digo es una futbolista jugado, que, que me fascina y creo que tiene las capacidades necesarias para, para ser vamos internacional cada vez que le plazcas y le cae bien a Bilda obviamente pues yo voy a hacer lo mismo que, que tú a ver si aciertan Interior que me queda yo puedo, puedo jugar también es pues jugar una futbolista sí. es del Levante jugar. Yo digo que es del Levante, la, la última. No tuya, puede espera. ser del Barça, no puede ser de la Real, no puede ser del Atlético de Madrid, no puede ser Real Madrid. Dicen por aquí Sosa, no es Sosa. No, no es Barça. Sosa, eh. Tú dices que es del Levante, ¿por qué? Yo he dicho, porque mira, lo acaba de decir Alberito, he pensado que era Toledo. ¿Intuición? Tu mi intención se me ha ido a Toleti. A ver qué nos dicen. Por el chat. Bueno, aquí viene un poco, un poco la magia. Es Toletti, es, sí, es, sí, la, la es Toleti. Es Toletti, que al final, jugando con cuatro en medio, bueno, una Aitana se tira mucho para arriba. Exacto. Y con Iris y Tolete, y Tolete no, Toleti, voy a. Voy a equilibrar un poco, un poco este medio campo. Ah, al final, no. O sea, yeah. Mi idea es terminar atacando con Iris y Toletti más doble pivote. Aitana Nerea más. Más media puntas. ya Chay dice menudo once más raro el de pera. Y, y tú tranquilo, eh, Wikirebel, que yo sí, se paga se paga traspaso. Se paga traspaso. De verdad, o sea, para Salma hay que hacer la inversión, sin lugar a dudas. A ver, hemos venido a jugar. Luego os quejáis de eh, que sí, claro, mierda, que no toca nada, que no toca nada y aquí se trata un poco, ¿no? De... Eh, bueno, ya... yo he estado pensando y, a ver, sí que cuando, cuando vea el vídeo veré que la que la he cagado mucho con el mediocampo al inicio. sin esc... Tendría que haber escogido antes a gente de mediocampo. Pero, bueno, es... Aitana es mi jugadora preferida y tenía claro que la iba a escoger. ¿Encuesta? ¿Encuesta de Mejor11? Sí, venga, va. Venga, va, va a ganar Mar okay. de Calle. Pero... Eh. ¿Ah? En el chat. Paul en el chat. Paul en el chat. Um, yo también quiero que penséis en el espectáculo que, va, que puede dar mi once en un campo de fútbol. La diversión, <laughs> diversión asegurada. Mejor once. Por cierto Y por cierto, mientras Ahí. se contesta la encuesta. Sí, nos, en falta, el... nos falta escoger un puesto, ¿eh? No, no eh, Claro, o sea, mientras eh, se mientras escoge en el chat, la gente escoge en el chat. Yo también quiero, si, si puede ser, siguiendo las normas que hemos seguido, que escojáis entrenador o entrenadora. Es Correcto. decir, en mi caso, no puede ser ni el entrenador del Sevilla, ni la de la Real Sociedad, ni ah, el del Barça, vale. ni el del Real Madrid. La tengo. Pero a ver si, si escogéis entrenadora para, para mi equipo o entrenador. Mira, Alberito dice Francis Díaz. Muy buena lección. No, no es para... la lección que yo quiero. Yo para mi equipo escogería a Sara Monfort. Mira entrenadora. Has es... Grande has Jordi. Espera, es tienes Pera. mi voto, mi voto. Un equipo con Graham no puede perder. Claro que sí. Claro para que ahora. sí. Claro que sí. Chai Chai dice tu aline... Pera, tu alineación debería haber sido con tres centrales. Bueno, ¿o no? Al final ahora voy al fútbol masculino. El Barça de Curif, los laterales eran Sergio Barjobani y Chapi Farré. Y fantasía. <laughs> bien, bien. Y fantasía. Marc, ¿tus, tus votantes son de estos que van a votar y se quedan en el colegio electoral. Para exacto, el recuento. Exacto. Porque iba exacto. ganando yo. Qué grandes. Es que, qué, qué grandes, mis fans. Por cierto. Bueno, he competido bastante que no, no contaba con eso competido y has dicho tu entrenadora y yo no he dicho los la mía Aramforte. yo no he dicho la mía que es una entrenadora de un equipo que no ha salido en ninguno de los dos onces pero sí que ha salido en el chat lo ha dicho una Silvia en este caso Silvia GF23 porque mi entrenadora es Iraya Iturregui Hola. bueno, ya lo bueno, tenemos bueno. todo bueno. Iraya en el banquillo es buena bueno, um, bueno uh, estaba pensando. voy Bueno, todo esto ya que se nos ve súper deformados, volvemos a a vernos como personas normales. Bueno, tengo que decir que esto ha estado bastante entretenido. Si sí, la gente que está en el chat quiere claro. hacer el suyo propio, quiere proponer cambios. No, Oye. Y yo ahora estaba pensando en. La semana que viene podríamos hacer de la Champions. Ojo. No, oh, ¿os ha gustado? Eh, o no, mira, mira, Wikirebel es, es de los míos. Ah, se, se queda en el 11 donde está ah, Patrick. Claro, Patri, ¿Queréis la, la semana, primera que viene, semana que viene? ¿Queréis que hagamos esto de la Champions? Eh, y si están Soraya y Mireia, lo que haremos es montar, o sea, no haremos cuatro porque puede ser una locura máxima. Lo que haremos es montar cuerpos técnicos por parejas y cada pareja escogerá a su jugadoras. Pues bueno, tenemos los once uh, con bajas destacables en, sí. en los dos. Y pasaremos de primera a reto. Pasaremos a reto porque tenemos ya un nuevo equipo para la temporada que viene en primera Iberdrola de la Lama. De Murcia. Uh, sube a primera. Consigue el ascenso a falta de dos jornadas. Felicidades al equipo de Murcia, Mark. A... Sí, a ver, sería eh. dominador, no, no ha sido un dominio muy aplastante, pero sí que se ha mantenido allá arriba, de lama. Sí. Gran temporada. Al final es un equipo que fue campeón de invierno. Eh... Y luego que es verdad que entrado 2022 empezaron a empatar, creo que recorda... creo recordar que el Granada hubo un momento que se puso líder, también estaba el Juan Grande por ahí luchando. Pero al final el Alhama, pues eh, hizo como si fuera entre líneas esto y consiguió su flechita para arriba y acabó la temporada de manera sensacional, a falta de dos jornadas eh, o a falta de tres, sobre que lo consiguió en esta sí, jornada. Perfecto. Ya ha conseguido el ascenso, meritazo para un equipo que para el que no, para el que lo conociera poco este año, lo pudo ver, yo creo, dando una grandísima imagen contra el Real Madrid en Vamos Copa la de la Copa, Reina. En octavos de la Copa. Yo creo que dio una grandísima imagen, creo que lo ha hecho, lo ha hecho muy bien esta temporada. Queda la duda, mira, lo, justo lo dice Chai Chai, veremos qué pasa con las instalaciones del Guadalentín. Pero claro, para saber que... Has dicho muy bien este nombre que es complicado, ¿eh? Que Guadalentín, sí, sí, ya me acostumbré. Eh, por suerte pude tener una charla hace un tiempo con, con Randri García, el entrenador de, de La Lama. Y lo estuvimos hablando eh, y bueno, ya me enseñó él, me enseñó él a cómo, cómo se decía y cómo se cómo se pronunciaba todo el nombre bien, bien dicho. Pero lo que dice Chay Chay, al final, eh, la lama tendrá que hacer alguna reestructuración. Eh, ahora mismo el estadio no está para albergar liga profesional, pero claro, también deben de saber la gente de Murcia que se necesita para formar parte de una liga profesional, que a día de hoy no lo saben. Entonces. Necesitan un poco de, de guía en este caso, pero bueno, yo igualmente creo que hay una cosa clara: que es si una futbolista se ha ganado, eh, si una futbolista, si un equipo se ha ganado el derecho a jugar en una categoría en el campo, hay que hacer todo lo posible para que ese equipo juegue esa categoría. Porque al final, el deporte se decide eso en el terreno de juego. Totalmente, totalmente de acuerdo contigo, Marc. Vamos a repasar algunos de los resultados de esta jornada. La última jornada que se ha jugado en, en Reto. En Reto Iberdrola. En el grupo norte, que sí que parece que ya hace. Pues teníamos seis equipos ahí lucha, sí. luchando para subir. Ahora, Marc, pues ya quedan tres. Sí, que, que no es poco, ¿eh? No, no, que no, no es poco porque, porque quedan tres. Y dos juegan y entre dos ellos en la última, sí. Exacto, Elante dos se enfrentan español. entre sí. Aquí eh, la mala noticia que, que supimos esta semana, que bueno, mala noticia entre un poco entre comillas, y es que la, las futbolistas del Barça B no van, no van a viajar a, a Turín porque tienen un partido importantísimo para salvar la categoría. Sí, Chay Chay. Los Asuna le ganó al español en el Sadar. Muy buen partido de las rojillas. Por cierto, un Sadar muy lleno también. Muy buena respuesta de la afición de Pamplona. Luego Parque Sol, 4-2 contra el Athletic B. Eh, Pradejón 1, Barça B 0 Derrota importante para el Barça en sus aspiraciones a, a la permanencia. Deporabanca 0, Dux Logroño 0. Un empate que, que, no, sirve para ninguno de los que dos. no sirve para ninguno de los dos. Racing Sporting, una derrota inesperada del Racing que le perjudica bastante en sus aspiraciones de mantener la categoría. Chigul 2, Oviedo 3. Un, uh, un resultado que parecía que podía sorprender, pero el Oviedo acabó cumpliendo los pronósticos. Zaragoza 1 a Lleida 0. Este resultado ya pone casi fin a las aspiraciones de las, de las de Lleida para intentar subir. Y luego este levante las planas 2, Atlético de Madrid B1. Este levante las planas que sigue peleando. Si te parece, Pera, vamos a ver la clasificación. Sí, perfecto. Del Grupo Norte para que, que toda la gente vea lo que realmente está pasando, que, que, es, que realmente es una locura, ¿no? Es esto. Osasuna 56, levante las planas 56, Español 55. Ahora mismo. Solo hay un equipo que depende de sí mismo, que es Osasuna. Pero si Osasuna pincha, Levante las Planas y Español dependen de sí mismos también, porque en la última jornada habrá duelo catalán entre Levante las Planas y Español para, y bueno, obviamente quien gane pues tendrá más opciones de subir. Luego, Logroño y AM están ahí ahí peleando para no entrar en ese playoff de permanencia. Barça B y banca también quieren meterse en estos cinco primeros. Eh, y luego ya la lucha entre Racing y Athletic Club parece ser que se la va a llevar el Athletic Club B. Y vamos a tener pues eh, jornadas más tranquilas, eh, o las últimas dos jornadas van a ser más tranquilas en la parte de abajo, con un Sporting de Gijón y un Sigul ya descendidos a Primera Nacional, y con Athletic B, Pradejón y Racing que pinta a, a que serán equipos de esta nueva categoría. ¿Cómo está el Grupo Norte de.? Primero, había una pregunta del chat, ¿Quién, ¿quién va a subir? Pues mira, si lo supiera, iría a tirar la lotería y, sí, sí. y me haría rico, ah, porque la verdad que puede, lo que es verdad, puede pasar. Y es que además es verdad que esto lo comentamos al final con, con los partidos que pasarán, pero hay que comentarlo. O sea, Suna este fin de semana visita el ba al Barsabé. Sí, que, no es fácil. que no es un partido no súper sencillo, no, no. es un campo complicado contra un equipo que puede entrar todavía en los cinco primeros. Español esta jornada con el respeto al rival, pero esta jornada es el equipo que más fácil lo tiene. Recibe al Sigul, un Sigul que, que ha hecho mala temporada, que ya es equipo de primera nacional. Y pues para las pericas es la jornada ideal para recuperar el liderato. Pero es eso. Pase lo que pase esta jornada, solo Osasuna puede garantizarse el ascenso. Levante las planas y español. Todavía no. Y que para que eso pasase, tiene que ganar Osasuna y que los otros dos no ganen. Exacto. Exacto, pero si Español gana, Levante las panas, pierde y Osasuna también, o Levante gana y Español y Osasuna pierde, todavía no se puede, decidir, no se puede decir nada. Esto en el Grupo Norte y en el Grupo Sur tuvimos estos, estos marcadores. Eh, los marcadores, bueno, eso, eh, Santa Teresa, varios empates, ¿no? Como, como vemos, victorias locales, victorias locales y empates, básicamente. Esto fue mal, el grupo mal día, mala jornada para ser visitante. Exacto. Eh, bueno, lo que decimos, el, el Alama que empató a cero contra el Pozo Albense en casa del Pozo Albente, y subió. De hecho, creo que lo ha dicho Silvia en el chat que, que jugó sin jugar. Eh, eh, subió sin jugar porque empató el cacereño. Y bueno, el resto de resultados tenemos al Granadilla contra el Betis B, ese duelo de filiales que se llevaron las tinerfeñas, también importante para intentar mantener categoría. Este Granada que perdió contra el Elche pero que se va a mantener en reto, también el Juan Grande que ganó y se mantiene en reto. Varios equipos, el, el Grupo Sur sí. por arriba está un poco pero, más decidido. El grupo, sur. grupo Sur, aquí lo tenemos. Eh, eh, por arriba está un poco más decidido, por abajo... Y que la cosa va caliente, porque como, como, por arriba, como veis, pues Madrid Club de Fútbol y Tenerife. Pues a ver, esa posición, esa quinta posición, está que arde. Porque, sí, porque... hasta cinco equipos pueden aspirar a ella. Pero luego, eso, tenemos a La Solana y a Betis que todavía aspiran a esa, a esa undécima posición. Pozo que también quiere, obviamente, el Real Unión Tenerife que quiere, pero el Castellón sí que se va a primera nacional. Pero el Elche todavía tiene la esperanza. De poder salvarse de bajar dos categorías y solo descender una. Así que por abajo está muy, muy candente esta, este Grupo Sur y esta quinta plaza también, que, que recordemos permite quedarse al equipo que la consiga en, en segunda división sin tener que pasar por playoff. Correcto. Pues vamos a ver cómo va la jornada del próximo fin de, de semana en Reto Iberdrola. Lo que queremos ahora es ya entrar en el último tema de hoy, que es. La final de la Champions el sábado a las 7 de la tarde. barça Olympique de Lyon. Marc, estarás por ahí en Turín. Sí. Cuando te sí, vas? Sí, si por si alguien no, no lo sabe, este, esto, este sábado, final de la Champions. Por si. Sí, si, había, por si había acaba de, acaba, Exacto, por si acaban de aterrizar. Yo el viernes eh, voy a Turín. Estaré desde el viernes en, en la ciudad italiana. El sábado estaré viendo el partido desde el estadio, cubriéndolo en este caso. Raku y nada, muchas ganas. La verdad es que esta temporada he podido visitar varios estadios, muy contento. Al de la Juve no he ido nunca. Tengo muchas ganas de verlo. Tengo muchas ganas de volver a ver al Lyon en directo, de ver al, al Barça en otra final de Champions, pero esta vez distinta porque hay público en las gradas. Tengo ganas de ver cómo, cómo se cómo se viste ¿no? el el, equipo, el estadio de la Juventus, porque eso, porque como informaban en Raku, también en, en TV3 se prevén más de 10.000 personas, casi 15.000 del Barça. Entonces, muchas, muchas ganas de ver lo que sucede aquí, en ese partido, del la ambiente, lástima, ¿no? Es que hasta qué punto van a poder estar ¿no? juntas. Sí, ¿no? Que al final, en las finales de Champions Masculina, que hay pues cada gol, cada sector detrás de portería es para, para un equipo, para la afición de... Pero sí que el lateral y tributo parten aquí vamos a ver cómo queda esto, ¿no? El mapa de colores del Juventus Stadium. Ah, en el chat, ¿tenéis ganas o no? ¿Hay alguien en el chat que vaya a Turín? ¿O por la tele, como me tocará a mí? Dicen, por el chat, no sé has visto algo, Mark, que en Washington habrá una pantalla gigante ahora. Esto es verdad, ¿no? Es verdad? En, en Turín, sí, sí. sí. No, en Turín, no o sea, Hay pantallas gigantes en Washington, incluso, sí, sí. Lo ha anunciado la, creo que la conse Consellería de Exteriores de, de, de la Generalitat de Cataluña, que también se van a poner. Oh, sí, sí, Así pues. Que genial. genial. El, el, despliegue, el despliegue, yo creo que es el que debe ser. En Barcelona ser. también. En Barcelona también habrá pantalla gigante. Yo creo que el despliegue es el que debe ser. Es una final de la Champions. La, es el mayor partido que puede jugar un equipo en Europa. Creo yo. Sí, sí. No, totalmente. Y es que Entonces, además creo que. Esto ya lo hablaremos el martes que viene, lo hablaremos con más calma. Que vamos a dedicar todo el programa a la, a la charla. O sea, creo que el nuevo formato. Sí. Ah, yo, yo también. Esto ya yo el, también lo martes que viene eh, iremos más a fondo. Tema, Silvia pregunta: ¿ya se sabe dónde la van a poner? En Barcelona. Uh, Mark, no sé. Yo no lo he visto. ¿Se la van a poner? ¿Tú sabes, Marc? Yo no estoy, yo no estoy del todo convencido todavía, la verdad. Eh, no, no lo tengo asegurado. No lo han dicho aún. No, o sea, no, no es oficial, pero yo no lo tengo asegurado. Y si me permitís, pues antes que. Sí, sí. Antes de, de decir una, una posible mentira que no estoy seguro al 100%, pues no, no digo nada. Pues venga, vamos allá, Mark Nos has traído algunos datos. Eh, sí. Para ¿no? dar un poquito de contexto a, a esta final, bueno, también los que me seguís sabéis perfectamente que soy de datos. Esta vez no los voy a dar muy complicados, pero, pero sí que, bueno, datos, datos a tener en cuenta: el Olympic de Lyon, mejor equipo de la historia de Europa, mejor club, al menos en fútbol femenino, siete champions, que se dice pronto, cinco de consecutivas, se acabó la racha el año pasado, por suerte. Para el aficionado del Barça, porque obviamente todos recordáis la final de, de Goteborg. Luego, eh, por otro lado, si sí, es verdad que el equipo dominante es el Olympique de Lyon, pero el Barça acaba de llegar a su tercera final en cuatro años. Perdió la primera, precisamente, contra las francesas. Ganó la segunda contra el Chelsea. Ahora busca ganar la tercera también contra el Olympique de Lyon. Y yo aprovecho esto para responder la pregunta de Alberito. Y yo. No creo que si gana el Barça signifique un fin de ciclo para el Lyon, pero sí que creo que significa el comienzo del ciclo del Barça en Europa. Si gana la final el Lyon, yo todavía pienso que bueno tuvo un año un año sabático, pero sigue siendo el equipo que, que sigue siendo el equipo dominante. Pero si gana el Barça, yo ya pienso que puede haber el inicio de una nueva era. Sí. Que luego obviamente hay, no puedo ¿no? es es una de las narrativas de la de esta final este okay. no este, este paso no del metro de ganador en Europa exacto ¿no? el Lyon quieren aún mantener ese estatus y el Barça pues quiere ya posicionarse para... para ser el nuevo dominador el nuevo equipo que domine Copa de, de las femeninas de fútbol en en Europa vamos a ver, vamos a ver, sí que es no al final no olvidemos. ha ganado cinco Champions seguidas, no ha, y no, no han pasado tantos años, sí que con, eh. Eh, con la pandemia y todo nos ha a todos nos ha descolocado un poco lo que hace al, al, al tiempo que ha pasado, pero pero esto a, que al final y bueno que era pretemporada pero que en pretemporada el Lyon ganó con el Barça ha pasado sí, sí. ha pasado año menos pero no, y, y al final ha también hay que recordarlo eh, pasó contra el Wolfsburgo y se puede, se puede cambiar obviamente pero sigue siendo un dato real que el Barça no le ha ganado ningún partido al Olympique de Lyon recto se enfrentaron hace unas temporadas en eh, cuartos de final ganó el Lyon 3 a eh... No, perdón, eh, ganó, ganó 2 a 1 en, en Lyon, ganó 0 1 en el Mini Estadi con un gol polémico, que eh, todas jugadoras del Barça e entrenador eh, dijeron que era gol fantasma. Y luego, eh, y luego, eso, la final de Budapest, que evidentemente todos nos acordamos, no. ese 4 a 1. Y luego está este partido de pretemporada, que, que bueno. Que el León acabó ganando por, por 3 a 2. La verdad. Sí, sí. Y también, Marc, nos has traído datos a esto, ¿no? Algunos datos a nivel individual. Marc. ¿me escuchas? Que Marc ha perdido. Mark, me no sé si me oís en el chat o no. No se oye nada, dice. A ver, va. Te oímos, espera. Mark, a ver, si no, Mark, prueba de salir. Hola, hola. ¿A mí me oís y me veis? A ver, si pongo esto, ¿me veis? Marc se fue a Turín ya, dicen. <laughs> Aquí me veis bien a mí, ¿no? Al. La marca al que no. ¿Vamos? que voy a. A ver si recuperamos a Marc antes de que se vaya a Turín. A ver, Marc, ahora. Hola. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. No, ahora no sí. me he ido a Turín. No me he ido a Turín todavía. A Turín? A Turín. No, todavía no. Has ido a Turín. Ah. Ojalá, ojalá me hubiera ido ya y no me, te, y no me tuviera que levantar el, el viernes a las 5 de la mañana para, para irme. Pero Esto, bueno. ¿no? No, me quejo, ah. no me quejo, no me, quejo, no me vuelvo, quejo. Vuelvo a poner el gráfico. Vuelvo a poner el gráfico. Aquí lo sí. tenemos. Obviamente, como, como digo, la gente que me conoce sabe que me gustan los datos. Y bueno, el Barça, pues se enfrenta a la máxima goleadora de la historia de la Champions, Hegerberg, 58 goles en 59 partidos. Se enfrenta a la jugadora más veterana de la Champions, Renard, única futbolista que en competición europea ha superado los 100 partidos. La única. Y para ponerlo en contexto, Alexia, por ejemplo, que es la que más lleva en el Barça, está en 61, es decir,. Esas son cuatro temporadas de Champions de diferencia. No estamos hablando de una liga que se recupera eso en un año casi. Estamos hablando de cuatro temporadas de, de diferencia. Y luego, bueno, eh, la gran incógnita a nivel goleador está si Alexia puede ser la máxima goleadora de la competición en solitario. Está con 10. Cabe a Abasmuth del Wolfsburg está con 10. Obviamente, la alemana no puede mejorar estos números. Alexia sí. Veremos qué es lo que pasa. Pero bueno. Esto más a nivel de datos, así más curioso. Sí, Por ahora ejemplo, entraremos. Si, en... alguien quiere, si, si alguien quiere uno más. Seguirá seguir a sí, Si alguien quiere uno más, le voy a dar uno más, que es simplemente. Solo hay. Y, y mira, le voy, a, le voy a pasar la pregunta en el chat. Un poco al Novar no que hace Soraya. Pero voy a pasar la pregunta al chat. ¿Cuál es, sin mirarlo? ¿Cuál es la futbolista del Barça que ha jugado todos los partidos de esta Champions? Solo hay una. Buena pregunta. Solo hay una. Buena pregunta. Y aquí también, ¿no? otra de las narrativas creo que es el, esto: no este He Hegerberg versus Alexia. Nivel mediático. Eh, al final creo que Ada He Hegerberg tenía que ser lo que está haciendo Alexia. Fútbol, fútbol femenino. ¿no? De balón de Oro. Con ah, y... la lesión. Y sí que, o sea, Alexia con su fútbol. También, uh, bien, bien puestos los focos sobre ella por parte del Barça. Que Alexia le ha pasado por delante en este partido. Marc también. Las declaraciones que hizo Herbert, ¿no? Del fútbol femenino ya existía antes del Barça. Creo que también pueden ir un poco por aquí. Sí, sí, sí. A ver, eh, a, también son, eh, futbol, eh, son declaraciones que, bueno, van. Eh... Un poco a calentar la final, que a nivel futbolístico tampoco me parece mal. Mira, eh, Ada Herbert también tiene todo el derecho a, a reclamar un poco lo que es suyo, y al final el Lyon, pues, hizo historia. Pero bueno, al final también es bueno que el mundo tenga referentes distintas, y Alex ahora se ha elegido como uno nuevo. Por cierto, Dice, ya que en, hemos el dicho chat, esto, en el chat las opciones son Rolfo y Torrejón, principalmente. He de decir una cosa. No lo, no este, lo, dijiste, no lo dijiste hace poco, en algún directo lo has dicho. No estoy seguro, no, no estoy seguro, pero he de decir que hay acierto, hay acierto, hay personas que han acertado, pero en el partido contra el kege de la jornada 6 de la Champions, no hay redoble de tambores, pero ya os lo podéis imaginar en la cabeza. Marta Torrejón no jugó ni un solo minuto. La ¿Tanto? única futbolista. Que ha jugado todos los partidos de Champions con el Barça este año. Es Fridolina Rolfo. Que te lo dicen antes de la jornada 1. Y no te lo crees. No te lo crees. No te lo crees. yo ya nos pregunta si creemos que Alexia llega muy cansada. Puede ser. Puede ser, no sé. Um... Sí que es verdad que al final. Para mí, ¿eh? contra el Real Madrid no. ¿Tío? Bueno, el partido de vuelta de Volksburg, ya lo comentamos, creo que fue un problema más general que no solo. Sí. Al... Ante una final de Champions, la mente creo que gana al, al sí. físico. Y. es lo de siempre, y si, si en el minuto, en el segundo 20 hay marcas como pasó contra el Chelsea, pues menos cansada estará. Y recordemos al final también. Eh, y ya no solo Alexi, obviamente todo el equipo entero hizo un partidazo en, en, en Goteborg. Y la temporada pasada, ya os puedo yo asegurar que fue mucho más dura que esta, sí, sí. porque eran pruebas PCR cada día, eran entrenos, era partido cada tres días, eran eh, ahora y, y también de la... partidos Correcto. y luego recupera las planificaciones, o sea, las planificaciones de cargas y todo de, de entrenos pues fueron complicadas, fueron complicadas. Venga, vamos con las claves, Tenemos Exacto. tres claves para vamos cada allá. equipo en esta en esta final por parte del Barça. Creo que Van a ser muy importantes las recuperaciones que puede hacer en campo contrario, por lo que vimos del Lyon ante el PSG, de cuando intenta salir, lo abierto y lo desprotegido, que queda esa conexión, y aquí añadiría a lo mejor Patri, Patri Alexia Aitana, de, de la capacidad de Alexia y Aitana para también para romper líneas entrar desde la de, uh, línea, y puesto también el uno contra uno de Hansen contra trabacha Creo, empiezo por este último, Mark. Uh, Duelo la banda derecha del Barça, la banda izquierda del León. Um, creo que en el que más por parte de Bacha que de Hansen. En la capacidad que tenga la lateral del León de controlar su ímpetu, va a estar buena parte de las opciones del León de frenar al Barça. Porque al es una jugadora que siempre juega muy intensa. Y creo que a veces esta intensidad le perjudica. Porque quiere anticipar siempre. Ah, y si no anticipa, pues Hansen se va a quedar sola. Va a provocar que tenga que saltar a una de las centrales. Y, y ese medir los tempos de, de hacha o las veces que Hansen sea capaz de superarla en uno para uno. Creo que, que es una de las, de las grandes claves de esta. Sí, estoy contigo. También eh, creo que a nivel general el Olympique de Lyon no. No tiene la fortaleza defensiva que ha podido demostrar otras temporadas. A veces es eso, eh, un exceso de ímpetu, de querer ir al corte y calcular mal, de estar mal posicionadas. Eh, pero es. Eh, por mucho que podamos hablar de gran partido contra el Chelsea de todo el equipo, el duelo en bandas de Martens y de Hansen, sobre todo en este caso de Martens, con la lateral de derecha del Chelsea. Fue determinante, fue absolutamente determinante. Y creo que en esta ocasión también lo puede ser. Eh, y tú, Pera, en este caso, has señalado el, el, el Mabasha contra Caroline Graham Hansen. Y yo también te diría que habrá que estar atentos a la banda izquierda sí, sí. del Barça, derecha del, del Lyon, porque si vemos los partidos contra la Juve, Carpenter no es, dejó seguridad. En Bogbací se ve que no es lateral derecho. De, y luego entra Janice Skyman eh, como sustituta un poco de emergencia. Pero aquí Pero perfil que extremo selecciona también Jonathan. Luego, claro. luego propondremos. Pues sí, uh, pues, luego también tengo esto, ¿no? la conexión Las tres cuadras del campo del Barça voy a, voy a encender. Ya, a, de, de seguir. Sí, y con lo que comenta, con lo que comenta, Pera. Es que es esto. Eh, además también... Además, también yo, yo opino personalmente que el centro del campo del Lyon es más o menos inexistente, no cuanto a talento, sino, a, sino al uso que le da Sonia Bompastro. No es una zona muy poblada, el Olympique de Lyon, en el centro del campo. Eh, tú ves a un equipo que a veces recupera el balón y la misma Endler puede buscar a Malard, o Wendy Renard buscar un pase largo a Hegerberg o buscar a Macario y Macario que encuentre a Delfín Cascarino es decir, el centro del campo es un sitio donde el Barça normalmente ya tiene que controlar el partido, pero en este caso yo creo que se acentúa esta necesidad por el simple hecho de que el guión no lo usa lo vimos contra el no que al final ha vuelto en un partido donde el campo del Barça no está bien todo el equipo sí creo que también esto esto, ¿no? Esta conexión, Alexia y Tana, entre interiores, ser capaces de encontrarse detrás de. Detrás de Lynch y detrás del Inchigoran, es. verse encontrar ahí entre ellas, que no tengan que centrar eso centrales o patrias. En ese pase, creo que puede ser una también una clave para que el Barça pueda generar muchas que luego esto, ¿no? A. Ah, efecto que hicimos después de la ida de. a SEM, utilizando el. los que. En el botón, cuando intenta salir. Un poco lo comentaba, que Las jugadas de medio campo se quedan muy arriba porque saben que van a desplazar sus compañeras. Si el Barça consigue robar allí algún balón, da mucho espacio para, claro. para atacar bien. Y por otro lado, también lo contrario del Olympique de León. Hay veces que, que vemos una presión casi con cinco futbolistas. Sobre todo si juega Damaris. Damaris se se queda más con las defensas. Y pueden saltar Macario o, o Amandine Henry a presionar junto a las tres de, de arriba. Es, de, es que es eso, el Barça y el Olympique de Lyon en el centro del campo no tiene mucho. Pero, por otro lado, es lo que dice Pera, que tampoco deja mucho atrás. Es decir, si las centrales se equivocan y no dan una salida buena de balón, el Barça lo puede aprovechar perfectamente. Y esa también puede ser una de las claves, porque la presión del Barça en campo contrario esta temporada ha sido muy buena y ahí no, el Lyon a veces a veces lo, sufre sobre todo lo veíamos, cuando lo veíamos antes con Patri en el vídeos no de, de la entrevista no esta Patri nos contaba las claves no Estar en campo en campo contrario vamos a las claves del león, para por parte del Lyon no um... Este recuperar y salir rápido que buscan siempre, ¿no? Ser capaz de, de encontrar esta verticalidad uh, rápido las jugadas de un pastor. Encontrar a Malar por ahí, a Macario. Uh, y luego la, terminar de lanzar. También, ¿no? La, cuando terminan por bandas, son un equipo que ocupa muy bien las zonas de remate, que llega con bastantes jugadas para, para rematar jugadas. Tendrá que estar atento a Barça Y luego, bueno, el clásico del Pick de León. A, a balón parado, con altas para jugar. de sus puntos y renar a la cabeza. Y esto, ¿no? John, ya lo vimos, un equipo que no tendrá, creo que no tendrá problema para acceder Barça con balones atrás probar y salir. Y, y toma mucha importancia Patri para frenar este primer pase o el, la capacidad para correr para atrás sin Consigue conectar este primer pase, este primer pase, y si volver a lanzar, uh, para, de llegar con gente, también para proteger el área ante un posible centro de Gascarit, de uh, de ver si entra luego la banda, de eh, proteger bien delante de Paños y también la frontal del área. Sí, aquí es verdad, si, si miramos más allá de los errores de la portera de, del Paris Saint-Germain, eh... Si nos fijamos en las eliminatorias más recientes, vemos a un equipo que en centros laterales, en eh, jugadas por banda, te crea muchísimo. Sea con Malar, sea con Cascarino, sea también con Macario en banda. Las, las laterales también se incorporan. Las laterales también se incorporan muchísimo al ataque. Obviamente el balón parado es peligroso. Y hay una. Eh, sí que es verdad que el Barça a principio de temporada me dejaba muchísimas dudas. En pretemporada contra el Lyon y contra Houston Dash sufrieron muchísimo a balón parado. Eh, luego, pues es verdad que ganaron 1-10 al Sevilla o, o de, con una clara diferencia a la vez, pero encajaron goles de corners. Contra el Arsenal también un gol en una acción a balón parado. En esta segunda mitad de temporada, cuando se han encajado más goles, han sido más en jugada. Eh, recuerdo a ver el golazo de, de Salma. Golazo, eh, gol de penalti del Rayo, es verdad, pero gol más de jugada del Madrid Club de Fútbol Femenino. Y han empeorado en algo el Barça desde que ganó la liga, es quizá a campo abierto. Eh, Olga Carmona también tuvo ese, ese gol en, en Valdebeba, sobre todo, con, con el Barça haciendo un mal balance defensivo. Y yo creo que está sufriendo más a campo abierto en este segundo tramo de temporada que no más, eh, que no tanto a balón parado. Que eso no significa que llegue el día de la final y Renar no te clave un cabezazo. Pero eso. Que también a campo abierto que sí. hay que vigilar, porque al final. Es que, es que es lo que dices tú, Pera. El Lyon va a ceder el protagonismo El balón al Barça. Y yo honestamente pienso que si el Barça tiene el control del encuentro, no se le va a escapar la final. Pero el Lyon, la el Lyon va a tener opciones y sus opciones pasan porque el encuentro se convierta un poco en un caos. Yo honestamente pienso que el Olympique de Lyon no va a tener dominado el partido. No, pero es que ya creo. Bueno, pero creo que se, se sienten cómodas. Sí, si correcto. Es... es que, bueno, al final es lo que vimos todo, ¿eh? En es contra el PSG, que ninguno de esos equipos tenía. No es que no lo tuviesen. No lo querían. Al final era esto, ¿no? pero pues, salgo recuero salgo. Ya está. Y arriba Se sí ya Abajo. Vamos con dos, los dos posibles once Ya veréis que, bueno, aquí. Comentaremos nosotros, ¿eh? También algunas tres variantes que. Tan como. Pero empezamos con. Con el del Barça. Uh... Paños en la portería. Laterales para Torrejón y Rolfo. Bueno, Rolfo es más toda la banda. Yo creo. Bueno, sí. Creo que va a jugar Mariona. Para. Para adentro. Um... Medio campo, sí que está claro. Patri parece y atrás y arriba a uh, ¿no, Mark, tú comentabas Oshoala a lo mejor Jenny Sí, porque más, más por el perfil de, de jugadora que es Oshoala, eh, que también, como hemos comentado el Lyon, que tiene una defensa adelantadísima Wendy Renard eh, y Buchanan en Boca Vací depende de quién juegue, tampoco son futbolistas que se queden muy atrás cuando el león recupera balón y la velocidad en banda y en punta puede ser clave. Y ahí no, obviamente, no vemos a Jenny a la carrera, pero sí una Sisato Shoala. Que para quien quiera hacer paralelismos con la final de Budapest, recordemos que Ochoala marcó un gol a la contra. Recuperó Leila, Leila para Martens, la neerlandesa valor en largo a Ochoala. Y Ochoala se deshizo de Renart y superó a Sara Así que yo creo que. Y hago, hago esta comparación porque creo que el Lyon de 2019 y el de este 2022, pese a cambiar muchas jugadoras, no es distinto a, o no es muy distinto de manera de juego. Y Rebel así dice, que yo he puesto Leila titular. Yo creo que no. Yo sí, no. creo que Leila titular, si sí, no, porque si no, ya habría salido contra el Wolfsburgo y yo creo que no, no va a ser así, la verdad. Y si la... Lique Martens llegara un poco mejor, creo que sería Correcto. partido de titular sí. para la neerlandesa, no, pero también, creo que eso pero... sí está para, para entrar en segunda parte. Tal como llega, no creo que vaya a ser, creo que vaya a ser. titular. Ah, Siguiente pregunta, a Chernogor. Creo que aquí le perjudica la vuelta contra el Wolfsburg. No, no a ella eh, como jugadora, sino la cabeza de Jonathan Giraldez, la vuelta contra el Wolfsburg ida, creo que sí, que sale con banda pero creo que el hecho de la vuelta contra el bolsburgo salir bien creo que por eso yo creo que va a salir Mariona, para tener una más por dentro, para o una y media más, con Mariona y Jenny que irán alternando vamos a ver yo honestamente creo que de portería centro del campo Está bastante claro sí, sí. lo que va a la que extremo va derecha también. Y la extremo-derecha <laughs> también. También. Pero claro, esa punta de ataque, esa banda izquierda, no hemos hablado de sobre todo la eliminatoria contra el Real Madrid que hizo Claudia Pina. Esto, mira, estaba pensando, te imaginas que. Primero? Ojo, es que también, también hizo dos partidazos, tanto en Valdebebas como en Wolfsburgo Es decir, las opciones para ser para el once titular están ahí. Eh, no será por falta de opciones. Y además, hay una cosa que no hemos comentado, que no sé quién lo comentaba en el chat que decía que el Olympique de Lyon tenía una plantilla muy superior al Barça. A mí, el banquillo del Barça me gusta más que el del Olympique de Lyon. A mí. Porque es verdad que el sí. Lyon tiene a Esomer, Le pero L'Esomer tampoco ha estado a un nivel excelso este año. Tiene a Damaris o a Mandín en Río, a Lince y Horan, depende de quién descanse. Más allá de eso, yo lo dejo ahí. Mientras el Barça, pues, si sale Mariona y Jenny de titular, pues tendrá Ochoala, tendrá Martens, tendrá Pina. Si hace falta dar un recambio en defensa, pues bueno, Chernogórcevich puede hacer de todo, no sé. Yo no, no le doy una ventaja súper grande al Barça, pero sí que me gusta más. El banquillo del Barça, que no es del Olympic de Lyon. Venga, vamos con el posible del Olympic de, de Lyon, que sería con Enler en portería, Carpenter y Bacha laterales. Trae Renar, y vamos a ver no, puesto en Boc, pero puede ser. Y sí. Canan, perfectamente. Ah, en medio campo, Enrique, siempre se queda un poco más. Joran, que hace, combina esta función de pivote y plantada, Macario. Y Malar, que en bandas y en punta de ataque, Hegerberg. No, al final aquí. Que si ves a Damaris, inicio. Claro. Yo aquí, obviamente, que... depende del, del plan de partido Correcto. que tenga. Que Pero tenga no, son las, un pastor, las y... Estará de entre Damaris, Damaris si entra, ¿no? Y la central que acompañe a, sí. a Renar, creo. Sí, yo creo que por mucho que, que Carpenter haya dejado momentos de dudas, va a salir de titular en el lateral derecho. Queda la duda, eso, de si Renar va a estar acompañada por Mbok va, vacío por Buchanan. Y luego, eso, sí. Si... Si va a ser Oran, Lindsay Joran titular o lo va a ser Damaris. Si lo es Damaris, se colocaría en este pivote. Amandine Henry subiría un poco más. Si juega Joran, yo creo que lo que hemos visto ya sería correcto. Las tres de arriba sí que creo que no, creo... no las va a cambiar porque por mucho que tengas al Somer, está demostrando la confianza en este tridente de Malar, Cascarino y Hegerberg. Y a mí me cuadra más, cuadra más y... juntas, ¿no? Porque hablamos al... Más salvarse y capacidad no de tal, pero bueno. También, ojo, Cascarino, que no está en su Al duelo en Rolfo. que la Extremo del León tiene un buen día y Rolfo eh, de sufrir. Sí, eso es evidente. Eh, del fin Cascarino tiene. Para mí tiene mejor uno contra uno. Y sabiendo que el Wolfsburg tiene a Jones Dottir, tiene a Eva Payor tiene. Yo creo que Cascarino tiene mejor uno contra uno que cualquiera de esas jugadoras. Y Rolfo. Ha, es, a hecho... es, para mí, cuando está bien, es de las mejores. ¿eh? Y Rolfo ha hecho un temporadón, pero o sea, hay que seguir recordándolo, no es lateral izquierda. O sea, no es lateral. Y hemos visto en momentos que en nivel, en cualidades defensivas, sufre un poco. Y no pasa nada porque te lo devuelve con creces. Eh, cuando ataca. Entonces, bueno, es una de las vigilancias que tiene que vigilar el Barça. También lo avisamos, pero también es cierto que lo avisamos el año pasado con el Chelsea. Ojo que va a venir Pernil Harder, ojo con Frank Kirby, ojo a las internadas de Sam Kerr. Y bueno, al final, pues sí, sí. Eh, pasó un poco, pues un poco lo que pasó, ¿no? Pero bueno, eh, yo creo que, que es eso, las, las vigilancias de las laterales y la espalda de las defensas. Va, va a ser importantísima en esa en esta final de, de Turín de este, de este sábado. Que bueno, que pinta apasionante, eso sí. Yo no creo que vaya a pasarlo de Budapest, no creo que vaya a pasarlo de Göteborg, pero sí que creo honestamente que el Barça es un poquito mejor, un poquito, pero tampoco le doy un favoritismo aplastante. Es que 60-40 como mucho. Como sí. mucho. Yo lo, yo lo tendría en esos números: la 40. Pues venga, para terminar el directo de hoy haremos una. ¿Quién ficharías? Hoy necesitamos más que nunca. A... Solo, solo, chat. Hoy, solo chat. Hoy es chat. Hoy es chat. Um, y venga, voy a poner ya la primera, que es Wendy Renard o Mapi León. Pongo la encuesta en el chat. Yo creo que, que teni teniendo el público que tenemos, espera, <laughs> eh, no, no va a ser muy difícil. Creo que si ahora cambiáramos, cambiáramos de idioma al francés, igual el chat cambiaría, ¿no? Pero... A ver, no estamos... Wikirel dice, para el Barça, Mapi, no, aquí es para vosotros. O sea... No, no estamos hablando del Barça ni del Lyon. Es. Pero bueno, gana Mapi, 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 Mapi. Ah... Echa ahí, ¿Tío? dice Renar. Ah, creo, creo, a ver. O sea, creo que nos estamos olvidando que tiene su y Renar, ¿eh? Por un lado, yo digo que sí, pero también por el otro lado, yo honestamente defiendo que eh, la Renard, a nivel defensivo, no, no hablo de ofensivo y todo lo que aporta a nivel de capitanía y de jerarquía, pero a nivel defensivo, a mí la Renard de 2019, por ejemplo, de la final de, de Budapest, me daba mucha más seguridad que la de 2022, cosa que no quita que Entonces, siga siendo estoy una de acuerdo, central de las estoy de acuerdo del contigo, mundo. Estoy de acuerdo contigo, pero no creo. A, al final a, ningún voto para Renar habéis <laughs> escogido todos a a, Mappy, a vuelvo a repetir eh que no es, o sea que ahora veo otro mensaje Cacatúa Sideral, gran nombre de, de usuario a, que dice a mí me gusta más Mavi porque Mavi es mejor para el Barça no estamos hablando de escoger una jugadora para el Barça, estamos hablando de de vosotros a quien ¿quién nos gusta más y venga, a ver en esta hay más dudas o no. Ah, bueno, no lo hemos dicho, todas son Lyon o Barça. ¿eh? Estamos haciendo sí, aquí en ficharía de especial de, de la final de, de la Champions. Tamari Segurrola o Patrick Guijarro. Voy, voy a poner la encuesta. Yo, yo creo que con mi primera elección en el, en el 11, creo que ah. está, está decididísimo. Eh, creo que en el chat también. Pero, Sí, pero igualmente además yo lo dije, lo dije en la previa contra el Wolfsburgo y yo lo sigo defendiendo sin evidentemente desmerecer el talento de otras futbolistas. Para mí las dos mejores pivotes del mundo a día de hoy son Patrick Jarro y Lina Overdor. Creo yo que el Patrick, resto para mí están un poquito para abajo. Yo con Patrick, uh, lo comentaba con esto con amigos, con amigas tal antes de, de que el Barça diera este paso. Yo creía que el Patrick Barça no hubiese dado este paso. Hubiera saltado a John, a Wolfsburgo, a un equipo candidato a, a ganar la Champions. Tenemos un voto. Tenemos un voto para Damaris. Alguien, alguien se le ha escapado el dedo. Tenemos dos votos para Damaris ya. Ojo a la remontada de Damaris. Estos son los votantes de Marque ¿eh? que van a última hora. <laughs> va a ganar Patrick. Va, Patri, va a ganar también. Patri también dejamos, dejamos el mensaje por mucho que prefiramos a Patri no significa no. que no nos guste Damaris correcto, correcto. no somos seleccionadores de la selección española correcto y vamos a por la última um, es esta ¿eh? Martens o Cascarino Martens o Cascarino uh, voy a poner la encuesta aquí yo creo que también habrá, habrá bastante voto favorable a, a la jugadora del Barça pero pues, pues yo aquí a ver, yo aquí escogería a Cascarino yo yo tengo que decir que oye la, obviamente la, la opinión de cada de cada uno es eh, es la que es la que tiene cada uno evidentemente pero ves lo de Chai Chai que dice en su mejor momento Li que por mucho yo no estoy tan no. seguro o sea yo creo que en su está, mejor momen, eh, las dos en su mejor momento yo me quedo con cascarino pero claro es que yo creo que estamos en este caso eh, en este caso se está infravalorando un poco a cascarino yo creo que el mejor momento de cascarino es una futbolista que honestamente se puede ir de cualquier persona que martens también ojo que martens eh, y también es una futbolista que ha aparecido en los grandes partidos cuando se le ha necesitado pero que yo defiendo también mucho a cascarino Entiendo, y, y en este caso yo haría más un, un 60-40, que entiendo que sea favorable a Lique, que unos sean favorable a, a Cascarino, pero bueno. Yo creo que son dos futbolistas muy a la par a nivel de talento. Ha sido la más disputada con 75% a favor de Martens. Ah, así que, bueno, os habéis quedado con las tres jugadoras del Barça. El próximo aquí en Ficharías lo haremos sin jugadoras del Barça. Exacto. A ver qué pasa. A ver qué pasa aquí. Ah. Y aquí lo dejaremos. Llegamos al punto final de este, del directo de hoy. Ah, muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado. De verdad, espero que la final del sábado sea un gran partido de fútbol, que cumpla las expectativas, porque esta es la otra. Eh, siempre que esperamos un gran partido, luego sí. habitualmente no es, bueno, no es tan bueno como pensamos, Exacto. pero sí que es. O sea, si a la UEFA le preguntas, ¿qué final quieres? Ah, cuando en agosto empezó la, la Champions, creo que, que hubieran disparado a Lyon. la, la tienen. Eh, que sea un buen espectáculo. Que, que el campo se llene lo máximo posible. Y el martes que viene lo comentaremos aquí con todos vosotros, con Mark. a ah, principio, ya con la vuelta de Mireia y de, y de Soraya. Y esto es, seguramente, bueno, haremos el draft. ¿eh? Haremos el draft de, de la sí, Champions. Que ha molado esto. Ha, ha estado guay. Ha estado chulo. Y Jordi dice Raita ni niestazo. Pues venga, pues Raitado no sé quién. ¿Tú sabes sabes quién de hacerlo, eres? ¿eh, Pera. Sabes hacerlo. Sí, sí, sí. <laughs> Hemos aprendido. Mira, mira. Mira, Hay... Aquí... A ver qué Esto pasa. Esto es de Twitch en directo. A ver. No válido. Casi. <laughs> no válido. Bueno, espera, vamos. He hecho, he hecho algo mal. Espera, espera. Voy a volver a probar. No, no, aquí no, no, no salimos hasta que salga bien, ¿eh? El chat de este canal... Ahora, ahora. Ahora está pasando ¿Sigo? algo, no sé qué está pasando. Ahora sí, ahora sí. Entonces, así pues mira, se... nos, nos quedan unos segundos para decir adiós. Y Wright, adiós. se vaya bien. Bueno, gracias a todos por acompañarnos. Creo que ya se han ido. Sí. Eh, no sé... No ya está, ¿no? Pues ya nos despedimos aquí. Exacto. Chau.